Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero, en primer lugar, agradecer a quien nos acoge hoy aquí en sus instalaciones o en el inicio de sus instalaciones, a Luis, muchas gracias por apostar por esta tierra, apostar por Castilla y León, por Burgos, por Miranda de Ebro. En segundo lugar, quiero también a quien ejerce de anfitriona, que es la alcaldesa, la magnífica relación que hay entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Tenemos un objetivo claro, que vengan empresas, que se cree empleo, y eso vamos siempre de la mano. Quiero también saludar al presidente de la Diputación Provincial, a Borja, al consejero de Economía y Hacienda, a Carlos, a toda la familia Movilex, a tu padre, a tu hermano y a todos los que forman parte de Movilex. Por supuesto, al resto de miembros de la Junta de Castilla y León, de parlamentarios nacionales, Sandra, Javi, Ángel, por supuesto, a Inma, parlamentaria autonómica, a todos los miembros del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, al teniente alcalde, a todos los que forman parte de este sector y de esta apuesta tan importante. Y para mí, lo decía la alcaldesa y yo coincido, es otro día grande para Miranda de Ebro. Y no será el último, porque va a haber, desde luego, buenos días importantes y grandes como el de hoy. Creo que hoy debemos felicitarnos todos por la puesta en marcha de esta planta de Renova Recycling que Movilex va a instalar aquí en Miranda de Ebro. Y por eso, lo primero, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Movilex, a todo el grupo empresarial. La verdad es que las condiciones de Miranda de Ebro ayudan, facilitan, pero no es menos cierto que se necesitan muchas más cosas que una buena ubicación estratégica. Además, somos conscientes que habéis tenido otras alternativas y que habéis optado por este proyecto aquí. Y por eso nosotros desde el Gobierno de Castilla y León nos sentimos muy orgullosos por vuestra apuesta que hacéis con Castilla y León, con Miranda de Ebro. Se ha dicho ya, pero quiero reiterarlo. Sois un referente en el tratamiento y la gestión de residuos a nivel nacional, con una también implantación internacional importante y creciendo, y con unos valores y unas prácticas verdes que compartimos y que consideramos imprescindibles en el mundo actual. Bien, hoy se pone la primera piedra de la planta de Movilex en Miranda. Tú has dicho que finales de agosto o principios de septiembre esto será una realidad ya productiva, en pleno funcionamiento, dotado de las mejores tecnologías y que se presenta, se ha dicho, que es la planta más moderna de Europa. Se ha comprometido una inversión de en torno a 7 millones de euros aproximadamente y con la previsión de 60 empleos directos y 33 empleos indirectos. Y a ello hemos contribuido desde la Junta de Castilla y León. Ver que esta planta tan innovadora, con unas instalaciones que son de vanguardia, que va a gestionar y reciclar sobre todo residuos de aparatos electrónicos, también eléctricos, ya se ha dicho también con una capacidad de 120.000 toneladas de residuo al año, en fin, la extensión de la parcela, pero quiero decir que la política industrial de la Junta de Castilla y León ha sido decisiva para conseguirlo, porque sin suelo industrial no puede haber industrias y también sin apoyo financiero en otros casos, pues no es posible conseguir que los proyectos se instalen aquí. Ya dije hace unos días que el suelo industrial, aquí tenemos la oportunidad de ver, son 250 hectáreas. La Junta de Castilla y León en su momento hizo una apuesta de más de 70 millones de euros. Pero el apoyo financiero específico que hemos dado a Movilex, en torno a los 4 millones y medio de euros, también han sido muy importantes. Y no quiero dejar de olvidarme de la labor que desarrolla el equipo del Instituto de Competitividad Empresarial de la Consejería de Economía y Hacienda, que depende del viceconsejero, que aquí le veo, ese esfuerzo de tutorización que hace el departamento del ICE me parece fundamental.
para agilizar los trámites, para mejorar las relaciones con las administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Miranda, pero también abrir puertas en el Gobierno de España, que es algo especialmente relevante. Hemos trabajado, como ya se ha dicho, con distintas empresas e inversores para que se instalen aquí en Miranda, con éxito en muchos casos. No voy a citarlo porque están en la mente de todos, pero sí reiterar mi compromiso personal como presidente y el compromiso del Gobierno de Castilla y León con Miranda de Ebro. Esta es una realidad, una apuesta clara. Solo en este polígono trabajan más de 700 personas, en torno a 700 personas aproximadamente. Y decir que el paro en Miranda en una década se ha reducido aproximadamente a la mitad. Yo creo que también es algo que tenemos que recordar y reconocer, porque la dura crisis económica que se vivió hace unos años fue muy importante y yo creo que hoy en Miranda solo es un mal recuerdo. Creemos que en Castilla y León tenemos que apostar por el asentamiento de las empresas, por el crecimiento del empleo, y consideramos que es fundamental para el crecimiento del peso industrial el trabajo de los empresarios, de los trabajadores y también de las administraciones públicas de la Junta de Castilla y León. Y creo que entre todos estamos haciendo bien las cosas. Hoy hemos conocido el índice de producción industrial y en Castilla y León somos líderes en crecimiento interanual con un 11,4% frente a la media nacional del 4%. Y desde la Junta de Castilla y León estamos siempre al lado de aquellos que quieren invertir en nuestra tierra, que quieren crear empleo y oportunidades en nuestra tierra. Y ese es un ejemplo que lo ejemplificáis muy bien desde Movilex. Y además esa vocación verde de la que tanto hemos hablado a lo largo de este acto y esa defensa que hacéis de la economía circular coinciden con un modelo de desarrollo por el que estamos apostando desde la Junta de Castilla y León, un modelo comprometido con el uso, por un lado, de la innovación, de las nuevas tecnologías, pero que quiera preservar nuestro rico entorno natural y favorecer un progreso sostenible en toda Castilla y León. Yo creo que eso que defendéis vosotros es lo mismo que defendemos nosotros: modernidad, innovación, protección, futuro. Tratamos de imprimir a todas las políticas del Gobierno de Castilla y León estos elementos que me parecen imprescindibles. Y aquí estamos desarrollando algo que es referente en el plan de residuos de Castilla y León, que es, por supuesto, la renovación y el reciclaje de todos aquellos elementos que pueden contaminar nuestro entorno natural. Coincidimos, por tanto, en las líneas a seguir y estoy seguro de que nuestra colaboración va a ser fructífera, tanto con vuestra empresa como para Miranda de Ebro, para Burgos y para Castilla y León. Yo quiero agradeceros una vez más por vuestra confianza en nuestra tierra, por invertir en nuestra tierra, y quiero daros la enhorabuena por vuestra iniciativa. Os deseo mucho, mucho éxito y os auguro todavía un éxito mayor del que las expectativas os ofrecen, os dan y nos dan a todos. Muchas gracias.